Hoxe vamos a facer un almorzo moito riquiño, moito simples, rápido, un almorzo para que você curta na praia. El almorzo que yo hoy sugiero es el siguiente: por una parte una salada y por otra parte alas de frango fritas, moito riquiñas, ¿no? Alitas de frango fritas. Para a salada, eu teño salada aquí, unha mezcla de salada de varias follas. Teño un tomate, voy a poner medio tomate. Teño vinagre, óleo, aceite y sal. Y también una especie de frutos sequiños que he preparado, un preparado para las saladas, ¿no? Si pues, quiser añadir. Y orégano. Alitas fritas. Eu teño aquí una porción de 6 alitas, de 6 media alitas, serían 2 alitas, serían 3 alitas cortadas por la mitad. Teño ajo, teño colorao, páprica o, si quiser, en su lugar, puede poner tempero baiano, romero, una sal, romero y pimienta. Y por supuesto también sal, y óleo para freír, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es salpimentar las alitas de frango. Sal, pimienta al reino, al gusto de vosotros, En una panela a fuego alto, acrecento aceite o óleo, o mismo que fuego personal. Aceite ya está quente. Acrecento las alitas de frango. Hoy tengo 6 quintales de alitas. ¿Cómo fuera? Está bueno, pessoal. He llegado a vuelta a las alitas. Esto lembra un poquito al frango pasadino, ¿no? Ya tengo quitas a las alitas. Hoy voy a presentar una ración, Romero, un poquito de romero, un poco de romero. El romero va muy bom para o frango, Y ahora tengo dos opciones: o bien añadir tempero baiano, voy a añadir a estas dos, a estas al principio, tempero baiano, a tres al tempero baiano. Añado el tempero baiano, ahí un poquito, y a las otras tres voy a acrecentar o páprica o colorado. O colorado o páprica. Ahí un poquito ahí. En otra panela yo acrecento una cuchara o dos cucharas de óleo para freír o ajo. Es una panela muy pequeña porque yo voy a freír solo 2 dientes de ajo cortadinho. Aquí están los 2 dientes de ajo, yo acrecento aquí para freír. No se puede solo dorar, No pueden estar muy feitos, pues si se quema, luego las alitas de frango tienen un sabor amargo, Tienen que freírse muy poquito, Y enseguida, está bueno, ya comienzan a estar feitas, un poquito más, y ya acrecento todo este ajo a las alitas, ¿no? Bueno, ya acrecento las alitas, aquí bien distribuido por todas las alitas. Guayo, si vos quieres acrecentar el óleo, también acrecenta óleo, Yo tengo aquí las alitas. Aquí tengo las saladas que voy a preparar en un momento, Acrecento un poco de vinagre, un poquito de vinagre. Es una vinagre cualquier, está vinagre de manzana, Es concretamente. Puerto medio tomate, más o menos, porque hoy voy a comer yo sozinho. Mi mujer está trabajando en un restaurante. Ya ve como yo corto esto. Hay que tener las manos muy limpias, Para trabajar en la cocina, Vale.
esto, ahora lo corto a mitad y distribuyo por aquí, así, ¿no? Un poco de sal, así, óleo a gusto o aceite, lo que vosotros quiséis. Yo estoy acrecentando aquí aceite de oliva, pero vosotros puede acrecentar aceite que vosotros quiséis. Acrecento también unas piezas preparadas de frutos secos para ensalada, esto es muy riquiño, así. Y una ensalada, y ahora vamos a degustar este platillo tan riquiño, ¿no? Si vos estáis gustando do canal, inscríbanse, porque estamos sacando recetas nuevas. Ahora mi mujer está trabajando, a mañana va a hacer una receta muy riquiña que es corvina guisada, para que vos les gusten después del carnaval. Chao, chao y hasta luego.